know everything is in the book. Rush, rush, you know we gotta fly. We gotta shake, shake, move it to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York. ¡Contrátame! Este fue inspirado en la colección de primavera de Gina Lovitz. Fue muy fácil encontrar los tonos perfectos y... y... le puse uñas a su café. ¿Y es todo lo que tienes? Pues, estos son los bocetos. Aquí tengo... Bueno, seré honesta contigo, cariño. Eres muy linda y todo. Pero la revista necesita a alguien apasionado. Y tú no tienes... ya sabes, lo que se necesita para Blitz. Gracias por tu tiempo. Lo que se necesita. ¿Quién te crees que eres, Annie Summers? Hola, perdón, Michelle. Buen trabajo, chica. Gracias, Sam, pero temo que no es suficiente. ¡Qué desastre! Espera, ¿qué es esto? Estos no son mis... ¡No puede ser! Hola, ¿es la revista Blitz? Soy Michelle Fairchild. ¿Podría hablar con Annie Summers? Ajá. Sí. Claro. Bueno, ella no va a estar disponible hasta dentro de 6 meses. ¿Qué voy a hacer? ¿En serio, Tasha? ¿Crees que voy a gastar mi tiempo diseñando un robot que haga tu tarea? ¡Anda! ¡No seas aguafiestas! ¡Michelle! ¡Yuhu! No puede ser. ¡Es ella! ¿De quién hablas, Mitch? ¿No es Annie Summers de la revista Blitz? Aquí estás. Te he buscado por todos lados. Lo siento. Intenté llamarte, pero no fue mi culpa. Revisé tu trabajo. Estos son tuyos, ¿no? ¡Ah! Oh, gracias a Dior, Michelle. ¡Qué bueno que vine! Tienes buen estilo y una cara linda. Tal vez un poco de rubor ayudaría. ¿Y quieres trabajar para mí? Pues, eso creo. Digo, claro que quiero. Es solo que... ¿Has protagonizado un programa? No. Bueno, no importa. Juntas haremos algo fabuloso. Solo imagínatelo. Una chica ordinaria se vuelve aprendiz de una de las mejores periodistas de moda de Nueva York. Gracias a un programa. ¿Qué opinas? Es genial, pero ¿de qué estamos hablando? Pues, Michelle, espera y lo verás. Empezaremos a grabar en unas horas. Es el comienzo de tu carrera. ¿Qué? ¿A grabar? Bienvenidos, amigos. Soy Annie Summers. Y esto es Contrátame. No puede ser, Lilith, es irreal. Esto es grandioso. ¿Es una buena idea? No, no es una buena idea. ¿Ah? Mejor me voy. Relájate. Blitz es la mejor revista de moda. Y si vas a trabajar para Annie, pues no puedes irte. Ay, es cierto. ¿Sabes? Es la cámara. Necesito acostumbrarme. Eso es todo. ¿Qué hace ella aquí? La invitada está lista. La mejor manera de probar tus habilidades al público y conseguir el trabajo de tus sueños. No entiendo el sabor de este pedazo de... lo que sea que es. Me complace presentarles a alguien que puede ser el futuro de la revista Blitz. Michelle Fairchild. ¡Sí!
amigos. Hola, Annie. ¿Y qué nos puedes contar sobre ti, Michelle? Pues, Annie, soy una chica ordinaria que ama la moda. ¿Y qué diseñadores te inspiran? ¡Julia! Disculpa, ¿dijiste Julia? Quise decir Giulio Ducci, el diseñador milanés. En verdad es una inspiración. ¿Hay algo más que quieras decirle a la audiencia? Prepárense, porque conocerán a la verdadera Michelle. Escúchenla. Pronto conoceremos a la verdadera Michelle Fairchild. Vamos a averiguar quién es en verdad. Fuera del aire. ¡Tú! Michelle, no me contaste sobre tu mejor amiga Julia. ¿Qué? ¡Ella no es mi...! Oye, Mimi, le estaba diciendo a Annie cómo tu estilo me inspira. ¿En serio, Julia? ¡Deja de pretender! Guarda la voz para las cámaras, Michelle. Las estrellas se cuidan. Haces bien, Michelle, pero necesito que hagas una cosita más para el programa. Creí que era la última escena. Pues, ya sabes cómo es. Hay un problema de último minuto. Hemos notado que hay tensión entre esa rubia y tú. Y debo decir que ella tiene buen gusto en la moda, como tú. Ella podría tomar tu lugar. O tal vez puedas destrozar a tu rival. Pero no lo entiendo. ¿Esto qué tiene que ver con la moda? Esto es parte del negocio, Michelle. Si quieres trabajar para mí, debes empezar a pensar en tu carrera profesional. Piénsalo. Cariño, eres mi amor. Oye, si fuera tú, planearía muchas bromas que hacerle a Julia. No debería hacer esto. Ni siquiera Julia se lo merece. ¿Y saben qué? ¡No voy a hacerlo! ¿Qué cree que está haciendo? Y miren a quién tenemos aquí. ¿Qué sucede, Julia? ¿En serio pensaste que eras la única estrella aquí? ¿Mimi? Pero... ¡Oh, por favor, no te engañes! ¿Creíste que no iba a salir en televisión? Julia, por favor, ahora no. ¿Por qué no? ¡Es el momento perfecto! ¿Quieren saber quién es Michelle de verdad? ¿Por qué no les dices a todos de dónde vienes en realidad? ¿Y cómo te avergüenzas de tu padre? ¡Ya basta, Julia! ¡Oh! ¿Y por qué no les dices que tú y tus amigas se metieron a mi cuarto y me hicieron una broma mientras dormía? ¿Quieres ser la estrella? ¿Es eso? ¡Tómalo! ¡Es tuyo! ¡Yo ya no lo quiero! ¡Pero hazme un favor! ¡Déjame tranquila! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Pero ya sal de mi vida! ¡Oye! ¿Qué? Julia, yo no quise... ¡Tú! Esto es mejor de lo que imaginé. ¡Buen trabajo, Michelle! ¿Tú planeaste esto? No, Julia, no... ¡No fue a propósito! ¡Ella! Sabía que harías lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Y tú qué sabes de eso? Creí que trabajar contigo era mi sueño. Pero ahora que te conozco más, prefiero estar sola que con personas como tú. Oye, Julia. ¡Largo de aquí! Por favor, Julia, escucha. Oye, la verdad. Ni somos amigas ni nos soportamos.
así que no intentes ser amable conmigo. Ganaste esta vez, pero créeme, jamás volverás a hacerme algo así. ¡Basta, Julia! ¿No podemos perdonarnos? ¡Me harté de esto! Muy tarde. Papi, estoy triste. Necesito verte. Turn it all about. Sophisticated, simple, that's P-I-N-Y.